siguiendo con los guisantes de Mendel y con la misma explicación que teníamos antes, un gen que es el color, otro gen que es la textura, alternativas para el color amarillo-verde, amarillo dominante, verde recesivo. Textura lisa, textura rugosa, liso dominante, rugoso recesivo. Vamos a ver qué pasa ahora si cogemos los individuos de la F1 que teníamos antes, que ambos eran dobles heterocigóticos, y los cruzamos entre sí. Son dobles heterocigóticos, esos son los fenotipos para ambos es amarillo, liso. Los dos son así. Vamos a ver con los gametos. Aquí se complica un poco la cosa, fijaos, ¿no? Los gametos tienen que llevar una letra A y una letra B. Las combinaciones posibles son que vaya esta letra A con esta otra. Que vaya esta letra A con esta otra. Que vaya la letra A minúscula con la B minúscula. O que vaya la letra A minúscula con la B minúscula. Hay cuatro posibles gametos diferentes. De los cuatro, uno es así, uno es así, uno es así, uno es así. Por lo tanto, la probabilidad de cada tipo de gameto es un cuarto de estos, un cuarto de estos, un cuarto de estos, un cuarto de estos. Y el otro es igual. La cuarta parte de los gametos van a ser A mayúscula, B mayúscula, la cuarta parte A mayúscula, B minúscula, la cuarta parte A minúscula, B mayúscula, la cuarta parte A minúscula, B minúscula. Cruzar esto con esto tiene su complicación, pero hay un truco, que es utilizar una tabla de doble entrada, que se llama cuadro de Punnett. ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que este es el macho y que este es la hembra. Da igual, puede ser, simplemente para organizarnos un poco. Escribimos en esta tabla de doble entrada por aquí los gametos de números parentales, por ejemplo estos. Y aquí escribimos los gametos del otro parental. De manera que en la cuadrícula interna vamos a escribir lo que le corresponda que entre por la vertical y lo que le corresponda que entre por la horizontal. De manera que en esta cuadrícula esto correspondería al genotipo o a uno de los posibles genotipos de la descendencia que recibe esta carga genética o este gameto de nudos parentales y estos alelos del nudo parental. Aquí tendríamos esto. Aquí. Y así sucesivamente. De manera que cuando terminemos de rellenar todo este cuadro, vamos a tener 16 combinaciones posibles. Esos serán los genotipos. Cada una de ellas por separado va a tener una probabilidad de 1 de cada 16, un 16avo. Pero después vamos a tener que agrupar, porque vamos a buscar todas aquellas combinaciones que cumplan una serie de normas. Por ejemplo, que lleven al menos un alelo A mayúscula y un alelo B mayúscula. O que lleven al menos una letra mayúscula y las dos minúsculas. O que lleven las dos A minúsculas y al menos una letra B mayúscula. O que lleven los dos alelos A minúscula y los dos alelos B minúscula. Con todas esas combinaciones, vamos a sacar lo que se llama la proporción fenotípica. Y en este caso, la proporción fenotípica siempre nos resulta de la siguiente manera.
16 que teníamos escritos antes en el cuadro de Gómez, 9 16avos van a ser así. Al menos llevan un alelo A mayúscula y al menos llevan un alelo B mayúscula. 3 16avos van a ser así. Otros 3 16avos van a ser así. Y nos queda solo un 16avo que va a ser así. Esta raya significa que el otro alelo para el gen B puede ser mayúscula o minúscula, pero no me importa, porque aunque solo haya un alelo dominante, el fenotipo que se expresa ya sabemos que es el dominante. Estos serían las proporciones fenotípicas. ¿Cómo van a ser estos? A mayúscula, amarillo. B mayúscula, rojoso. Estos también no son de color amarillo, perdón, liso. Estos son lisos. Estos son también de color amarillo. Pero en este caso, la piel es rugosa. Estos son de color verde. Y la piel es lisa. Y estos son el doble ocigótico recesivo, son de color verde y piel rugosa.